X marks the spot. He hecho una de estas, pero... Espero que... Oh, he went into my... Ah. Oh. Rápido. No. Really tight. Ay, son dos. Gracias por regresar conmigo, Minecraft Survival Island en español. No tanto he acabado la casa, sí acabé el primer piso, se puede decir. Pero la razón por qué la dejé así, y como vieron en el último episodio, no la acabé. Porque por aquí estoy pensando poner la chimenea, pero no sé dónde todavía la estoy pensando bien. Solo por eso que lo dejé así por ahorita, pero como ya tengo casa, vamos a dejarlo así y vamos a ir para abajo. Porque quiero... ¿Qué quiero hacer? Oh, sí. Quiero empezar a hacer... ¿cuál es esta? La granja subterránea de árboles. Aquí... So, lo que voy a hacer ahorita es ir acá abajo. A nivelar todo bien. Y empezar a poner los árboles. Porque este es el único área de que yo sé que... Es, pues, nunca me fijé de ese. Hello, hello. Aquí es donde lo voy a poner. Solo tengo que limpiar aquí. Y ahorita nos vemos en unos segundos con la magia de tecnología. Ok, gracias por esperar esos segunditos. Yo lo hice no sé en cuánto tiempo. Pero ya más o menos arreglé aquí un poquito más bonito. Ya tengo aquí donde voy a poner los árboles. Pero no sé si va a haber bastante luz y si va a haber bastante espacio. Así que voy a poner uno, aquí voy a poner otro, aquí voy a poner otro, 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 y vamos a ponerlo aquí ya. Ok, so si se recuerdan, o si yo me recuerdo bien también, los árboles necesitan necesitan bastante luz para poder crecer bien. Okay? Y como no hay sol, voy a gastar un poquito de las antorchas aquí, bueno. Porque sí necesitan bastante sol. So, vamos a poner este aquí. Espero que crezcas. Y si no creces, pues aquí vas a estar tomando espacio. So, pondremos eso ahí. So, a ver qué pasa. Esperaremos por mientras para ver. No, no vamos a esperar aquí ver todo esto. Okay? So, ahí está. Si sirve, es que lo hice bien. Alright, so la otra opción que hay. Vamos a esperarse eso. Es seguir... explorando aquel lado, si se recuerdan en la película de blanco y negro, aquí en este jelly, what's up baby, booyah. Oh, I hear spider. Fíjense que no me recuerdo si aquí había algo o no, pero yo creo que sí, vamos a ver. No, it's definitely up here. Aquí va a haber algo. Si está aquí o más, ¿qué hay? Okay, espero que existes porque te necesito, arañita. Necesito hacer una camita. Ah, oh, ya tuvimos. Oh, estamos para abajo. Oh, ok. Oh, oh. Don't mind me. Aquí va a estar acá. Ser una un spawner de arañas. Oh, 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 I knew it. Entra para acá. Come on, I need you. Párale, apúrate, 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 pon algo. Ahí no hay nadie, apúrate. Madre, oh wow, what the heck. ¿Qué hay? What's there? Ok, ok,
Esto no me lo esperaba. Come on, come on, come on. What's here? Oh, snap. Aquí ha estado. ¡Órale! Ya sé dónde está aquí. Era que al lugar. Oh, sí. Y aquí quería venir a explorar. Se me hizo más fácil lo que lo esperaba. It's cool. Alright, so, bueno, ya no hay que explorar aquí porque ya lo encontré. Yay, ok. So, entonces, solo queda el otro área, es donde ahí tengo miedo. Ahí sí me van a matar. A ver. Wow. Está largo. Tanto tiempo, no, hombre. Te aceleres. Oh, that's a lot. Ahí sí me dio telaraña, ¿verdad? No, I need telaraña. Quería hacer mi cama. Ok, whatever. Ok, so aquí ya está cerrado, está sellado, no hay nada más. So vamos a tapar aquí. Como diciendo que ya no necesitas venir acá, Mr. Cheesy. Ya está todo encontrado. Puya. Right. So aquí también hay bastante tierra por si la necesito. Y vamos a ver. Y aquí hay más. Aquí hay otro. Aquí hay algo más. ¿Vamos o no? Vamos pues. Oh, no, tengo que ir a cambiar mis herramientas. ¿No ha crecido? No. Ok, cool. ¿Cuántos me faltan? Me faltan los libreros. Esperando que lleguen los animales. El sistema de carritos, sistema de redstone, 10 diamantes. Encontrar el tesoro del conservador perdido. Hombre, te falta mucho, ¿no? Ay, yo pensaba que era un feo, pero era el esqueleto. No, está lloviendo atrás. Vamos a poner toca. Sí, acá. Bones and you. Últimamente he estado jugando ese con el Minecraft Tekken y me he acostumbrado a uno de los de los mods que tiene donde donde todo lo que cae, no importa qué tan lejos esté, bueno, yo creo que tiene una distancia de qué tan lejos esté, pero donde donde las cosas que caen, como el jugador está magnetizado con Magneto y todo llega al alcance de uno no tiene que hacer nada, y me acostumbré a eso. Y ahorita que estoy arreglando aquí, estuve esperando, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué no te vienen conmigo? Y pues no sé, hey, Mosco, quítate. No, en la vida real. Espera. Ok, contamos. ¿Qué vamos a hacer? Oh, sí, íbamos aquí. Ok. So, de... Ay, madre, déjame hablar. Ok, so aquí ya ahorita no hay nada. Aquí están los feos. ¿Cómo están feos? Ok, ¿qué estaba diciendo? Oh, sí, el cheque. Y so, si vamos a decir, por ejemplo, estoy aquí y esto cae, pff, no tengo que irme ahí, sino que llega conmigo. Pff, está magnetizado todo. So, yo digo, ¿y por qué? ¿Qué onda con esto que no se está magnetizando? Alright, so aquí sí me recuerdo que había oro, ¿verdad? Ok, eso lo agarraríamos. No, ya después del regreso. So, aquí era donde estaba aquel otro. Tengo bastantes antorchas, sí, ¿verdad? Ok. Pero agarrado más. Ay, madre, ¿qué son estos? What? What?
¡Miren el mapa! ¡Juela madre! Esto es un suicidio aquí. No way, you're kidding me. Oh man, no. Oh, sheesh. ¿A dónde voy? Oh my goodness, this is scary. Okay, shh. Okay, shh. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ah, okay. Todo con calma. No pasa nada. Everything is okey-dokey here. Ay, no quiero morir tan rápido, estoy muy joven. Ya no quiero morir, dile que no. Ok, so lo que vamos a hacer es... Ay, ¿quién viene? Aquí. Té. Okay. Allá no pasa nadie. Okay, here we go. Ahí vamos.